se da. La tarde que mi madre me enseñó esa canción, estaba bordando y se picó el dedo con una aguja. Se quedó mirando la gotita de sangre y sus ojos se le llenaron de lágrimas. Y yo pensé que era horrible picarse el dedo con una aguja y que nunca me iba a dedicar ni a coser, ni a bordar, ni a operar personas porque después hay que coserlas. Yo tenía un amigo, el Pelos, así le decíamos. No había forma de que estuviera peinado, siempre parecía recién levantado. No como yo, que siempre estaba muy bien peinada. Bueno, con el Pelos jugábamos, platicábamos y armábamos rompecabezas. Pero teníamos una actividad secreta. Nos encerrábamos en mi habitación con el diccionario a buscar palabras prohibidas, groserías, malas palabras. Así le decíamos. ¡Cómo nos divertíamos! ¡Era apasionante! A veces mi mamá nos veía tan metidos en la lectura del diccionario que no nos quería interrumpir. Yo la oía comentar con mi papá: no los interrumpas, están estudiando. Entonces, salté a la banca. ¡Woo! Me bajé los pantalones y me puse a cantar. ¡La, la, 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 la! Cuando de pronto entró la maestra. ¡Ah! ¿Y te regañó? No. Me miró, se rió, pero no me dijo nada. Pendiente. Pendular. Pendenciero. ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está buenísima! ¿Llamamos a Benítez y se la decimos por teléfono? Benítez era el vecino de enfrente. Era un niño flaquito y asustadizo. Sus papás eran horribles. Le gritaban todo el tiempo, le pegaban. Y habían decidido ingresarlo a una escuela militarizada para ver si se compone, decía su papá. Pero eso sí, le compraban unos juguetes carísimos. Lo llenaban de juguetes, tenía de todo. Por eso lo invitábamos a jugar, para usar sus juguetes. Buenas, con Benítez, por favor. De parte de Flor. ¡Y del Pelos! Y de Pelos. ¡Hola, Benítez! Benítez, ¿por qué lloras? Ay, lo siento. Que te sea leve. Está castigado. Benítez siempre está castigado. ¿Armamos rompecabezas? No, ya me tengo que ir. Me han dejado mucha tarea. ¡La tarea! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! Mamá, en la escuela me pidieron que lleve una foto de cuando era bebé. ¿Para qué? No te lo puedo decir, es un secreto. Se acercaba el Día de la Madre y estábamos preparando el regalo. El mío era un portarretrato. Le iba a pegar fideos alrededor y luego los iba a colorear. En el centro iría la foto. La maestra había insistido con que fuera una de las primeras, de recién nacidos. Deja que busque. Fue por el álbum y se tardó un largo rato. Volvió con los ojos húmedos, pero con la foto. Ten, quizá esta te sirva.
Pero aquí estoy muy grande. Tenías casi 2 años. No, tiene que ser de bebé, bebé. Eras una hermosa niña a los 2 años. ¡Mamá! Pero la maestra dijo de bebé, bebé. ¡De meses! No tenemos. Lo siento. ¿Qué? ¿Pero nadie me tomó una foto de bebé, bebé? ¿Ni siquiera la tía que me quiere tanto? ¡Ey! ¿Estaba muy fea o qué? En esa época no teníamos cámara. La compramos después. El día de la madre, le entregué el portarretrato con mi foto de 2 años. Le encantó. Se puso a llorar para variar, pero de la emoción. Desde el día de la foto, me quedé con la sensación de que mi mamá me ocultaba algo. ¿Armamos rompecabezas? No. Ay. ¿Jugamos a algo? No. Buscamos malas palabras. ¡No! ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Ay, entonces me voy. ¡Espera! Te quiero contar algo. Le conté lo de las fotos. Y también que un día había estado buscando ropa de bebé para vestir a mis muñecas. Y tampoco había encontrado. Quizás se cambiaron de casa. En las mudanzas se pierden las cosas. No. Que yo sepa, siempre hemos vivido aquí. ¿O no? Me quedé pensando en lo de la casa. Quizás no siempre habíamos vivido en el mismo lugar y yo no lo sabía. Mamá, ¿siempre hemos vivido en esta casa? ¿Sí? ¿Desde que yo era bebé, bebé? Esta casa era de tus abuelos. Ahora es nuestra. Siempre hemos vivido aquí. ¿Y yo? Tú también, ya te lo dije. Mi papá estaba leyendo en la sala. Parecía que no oía nada, pero en ese momento dejó el libro. Miró a mi mamá, levantó la ceja y continuó leyendo. En la noche, después de la cena, mi mamá y mi papá se encerraron en su habitación. Y hablaban y hablaban. Mi mamá lloraba y mi papá la consolaba. Pero no podía oír bien lo que decían. Oía palabras sueltas. Foto, casa, pero no entendía nada. Empecé a tener pesadillas horribles. ¡Mamá! ¿Qué pasa, Flor? ¡Mamá! Tuve una pesadilla horrible, horrible. Cuéntame. No me acuerdo. Solo sé que era horrible, pero no me acuerdo. Ya, tranquila. Descansa. Un día empecé a recordar mis sueños. Y ya no eran horribles. Eran más bien raros. Mamá, ¿te cuento un sueño? Mamá, tú sabes que en los sueños pasan cosas raras. Y que algunas cosas son y al mismo tiempo no son. O sea, ¿cómo te explico? Por ejemplo, la otra vez soñé que estábamos yendo a la casa de la tía. Pero la casa que llegábamos no era para nada la casa de la tía, pero yo sabía que era la casa de la tía. ¿Y cómo era la casa? ¿Qué casa? La de la tía. Ah, era... no sé. Pero yo te quiero contar otro sueño. Bueno, en ese otro sueño estaban tú y papá. Pero diferentes. Eran otros. Pero yo sabía que eran ustedes. Bueno, en ese otro sueño, ustedes me entregaban una carta. Bueno, no me la entregaban así nomás. Me dejaban pistas. Así como cuando jugamos a la búsqueda del tesoro. Cuando por fin la podía encontrar y quería leerla,
salían volando. Y yo las perseguía y las perseguía. Y cuando por fin pude juntarlas, todas las letras estaban revueltas en el papel y no se entendía nada. ¿Mamá? Ese día, mi madre me enseñó otra canción. Si vivir es muy bueno, quizá es mejor soñar y mucho mejor que todo. Madre, poder despertar. Por un tiempo, me olvidé del tema de las fotos. Tenía otras preocupaciones. Flor está muy distraída en clase. Es que son bien aburridas sus clases. Flor ha bajado en sus calificaciones. ¿Y para qué sirven las calificaciones? Flor pelea con sus compañeros. Es que son bien pesados. Flor no hace la tarea. Sí las hago. Lo que pasa es que mis tareas son diferentes. Me lo traes mañana firmado y quiero hablar con tu mamá. ¡Ay, Flor! Deberías aplicarte un poco. ¡Uy, sí! ¡Pelos el aplicado! El que se baja los pantalones y se pone a cantar encima de la banca. Ya, bueno. ¿Buscamos palabras? Encontré una que está buenísima. Gofrar. ¿Qué? ¿Y qué significa? Adivina. ¡Ah! ¡Ya sé! Es como cuando te subes a un caballo. Y de pronto sientes un mal olor. Y es que el caballo se puso a gofrar. ¡No! ¡Ay! ¡Ya sé, ya sé! Es como cuando te subes a un carrusel y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y de pronto dices, ¡ey! ¡Ya bájenme! ¡Que quiero gofrar! ¡No! ¿Pero gofrar es una mala palabra? No. Es que ya no me gustan las malas palabras. Son aburridas. Son siempre las mismas. ¿Sabes qué? Busca otorrinolaringólogo. ¿Qué? Otorrinolaringólogo. Es el doctor que cura a los ornitorrincos. ¿En serio? No, tonto. Bueno, ya me tengo que ir. Hoy viene mi tía a cenar. Días antes de cumplir los 10, vino mi tía de visita. Durante la comida, yo noté algo extraño. Mi tía, que siempre era muy tranquila, estaba nerviosa. Mi mamá se olvidó de servir la sopa y cuando se dio cuenta, fue corriendo a la cocina. Al regresar, no trajo la sopa y tenía los ojos llenos de lágrimas. Mi papá estaba distraído. Se levantó de la mesa sin acabar su postre. Y eso era rarísimo, pues él siempre pedía más. Mi mamá lo miró sorprendida y él se sentó inmediatamente. Cuando mi mamá sirvió el café, me mandaron a jugar afuera. Yo usé un truco que había visto en muchas películas. Ese de hacer ruido con la puerta, pero quedarse del lado de adentro.
y así pude escuchar esta conversación. ¿Qué están esperando para decirle? Que sea un poco más grande. Ya está por cumplir los 10. Debieron habérselo dicho antes. ¿Tú crees? Estaban hablando de mí. Yo era la que estaba por cumplir 10 años. Pero, ¿qué era lo que debieron haberme dicho antes? Yo no me movía, casi ni respiraba, cuando de pronto, lo típico, me empezó a picar la nariz. ¡Achí! ¿Flor? ¿Estás ahí? ¿Flor, estás ahí? ¡No! ¡Sí! ¡Estaba saliendo! ¡Adiós! Fui corriendo al jardín y ahí me quedé toda la tarde. Mientras me columpiaba, trataba de adivinar qué sería eso que debieron haberme dicho antes. Cuando regresé a casa, estaban encerrados en su recámara. Y discutían. Primero fuerte. Luego, supongo que me oyeron entrar. Y siguieron hablando muy bajito. Así se pasó toda la tarde. Cuando salieron del cuarto, fueron directo a la sala. Vi que mi madre tenía los ojos rojos, rojos de tanto llorar, pero ya los tenía secos. Y con una expresión firme y decidida. Miró a mi papá y ahora ella levantó las cejas. A mi papá se le humedecieron los ojos, algo que yo nunca había visto. El mundo se estaba poniendo de cabeza, nada era como siempre había sido. Y en ese momento yo no sabía que eso era solo el comienzo. ¿Estás segura? Sí, ya es el momento. Adoptada. Yo era una niña adoptada.
Mis padres me escogieron a mí cuando tenía 1 año y medio, dentro de un montón de niños huérfanos de la casa cuna. Habían hecho muchos trámites, firmaron infinidad de papeles. Y me habían traído a esta casa, donde ya tenían un cuarto y una cuna preparada para mí. Me tomó un tiempo entenderlo, pero ese día no sabía qué pensar, no sabía qué sentir, estaba tan confundida. Entonces hice algo que había hecho muchas veces, aunque mis papás no lo sabían. Me subí al techo y allí me quedé, escondida, muchas horas. Los oí llamarme, buscándome por toda la casa. Los escuché hablar por teléfono a los parientes y a todos mis amigos. Oí a mi mamá llorar a gritos y no podía bajar. No podía decir, aquí estoy, ya no se preocupen. Simplemente no podía. Empezó a llover y yo seguía en el techo, empapándome, y no me importaba. Luego de muchas horas, escuché la voz inconfundible del Pelos. ¡Señora! Yo creo saber dónde puede estar Flor. Pero no vaya a decirle que yo le dije. Es que es un secreto. A Flor le gusta mucho subirse al techo. Mi papá subió. Y en un momento ya me tenía abrazada. Nos quedamos así un rato, sin hablar. Y después me hizo bajar con mucho cuidado. Me encerré en mi cuarto y busqué el diccionario. Necesitaba leer todas las malas palabras, las peores, las más groseras. Adoptivo. Dícese de la persona o cosa que uno mismo elige, por impulso del amor, para tenerla por lo que realmente no es con respecto a él. Hijo adoptivo. Patria adoptiva. No entendí mucho. ¿Qué era eso de por impulso del amor? Oí a mi mamá y a mi papá cuchicheando tras la puerta, cuando por fin tocaron. ¿Flor? Abre la puerta, tenemos que platicar. Flor, por favor, abre la puerta. ¡No! ¡No quiero verlos! ¡No quiero hablar! ¡Son unos mentirosos los dos! ¡Los odio, los odio! ¡Ojalá se mueran! Me la pasé llorando. Llorando y pateando todos los muebles de mi cuarto. Rompí muchos juguetes. Los que más quería. Me lastimé una mano. Todavía tengo la cicatriz. Más tarde en la noche, oí a mi mamá que dejaba una bandeja frente a mi puerta. Flor, por si tienes hambre, aquí te dejo algo. Sería bueno que comieras. Te compramos tu pan favorito. No contesté. Quería que sufrieran como yo estaba sufriendo. Además, ya había decidido dejarme morir de hambre. No comí nada. Me dormí en el piso, con la puerta abierta, sin tocar la comida. Al otro día amanecí con fiebre. Mientras estaba enferma, el Pelos venía a visitarme, pero yo nunca lo quise ver. Estaba tan enojada. Me había traicionado. Él era el único que conocía mi escondite y me había traicionado. Yo escribí un letrero que decía:
El Pelos tiene prohibida la entrada a esta casa por traidor y mal amigo. Y lo había pegado en la puerta de mi cuarto para que aprendiera que a los amigos no se les traiciona. Pero el Pelos insistía, así que cada vez que venía mi mamá tenía que inventarle alguna excusa. ¿Bien? ¡El Pelos! ¿Esta flor? Fíjate que le duele la panza. ¡Ah! ¿Quién? ¡El Pelos! ¿Esta flor? ¡Uy! Fíjate que le han dejado un montón de tarea. Pero el Pelos insistía e insistía. Eso era bueno, digo. Era un amigo traidor, pero pertinaz. Pertinaz. Qué bonita palabra. La encontré en un libro. Lluvia pertinaz. En ese momento me hubiera encantado compartirla con el Pelos. Al fin, no me pude resistir el día que llegó a visitarme por enésima vez. ¿Y? ¡El Pelos! ¿Esta flor? Uy, fíjate que se acaba de dormir. ¡Qué lástima! Traía un diccionario nuevo que me acaban de regalar y se lo quería mostrar. ¡Pásate, Pelos! Ya me desperté. ¡Llevas meses durmiendo, niña! No me digas niña, me llamo Flor. ¡Niña berrinchuda! No soy una niña berrinchuda. ¿Ah, no? Desde el día que te subiste al techo, ya no me hablas. ¡Eso es ser una niña berrinchuda! ¿Por qué tuviste que decirles que estaba ahí arriba? Ese era nuestro secreto. ¡Uy! Te juro que me aguanté todo lo que pude. Pero vi a tu mamá tan triste que tuve que contárselo. Al fin que no es mi mamá. ¿Qué? Lo que oíste. No te hagas el sordo. ¿Cómo es eso? Mi mamá no es mi mamá. Y mi papá no es mi papá. ¡Ya! ¡No estés jugando! ¿Cómo es eso? Mejor no te digo nada, porque seguro después vas a ir a contárselo a todo el mundo. Ya sabemos que no eres muy bueno guardando secretos. ¡Ay! ¡Es que nunca me vas a perdonar! Por supuesto que lo perdoné. Era mi mejor amigo. Le conté por qué ese día me había subido al techo. Nos pasamos toda la tarde buscando buenas y malas palabras en su diccionario nuevo. También le conté lo que significaba pertinaz. El Pelo se volvió loco con esa palabra. La usaba para todo. Hasta quería cambiarse el apellido y llamarse Pelos Pertinaz. Bueno, Benítez, aquí, Pelos Pertinaz. ¡Vente a jugar! ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, que te sea leve. Está castigado sin salir un mes. No va a poder venir a tu cumple. No quiero pastel, no quiero fiesta, no quiero nada. Y vete, ya no quiero jugar. ¿Buscó las palabras? ¿No entiendes que no quiero jugar? ¡Vete! Con mis papás seguí enojada. ¿Por qué no me habían dicho antes? Ahora tenía que revisar todo lo que había vivido. Mis padres eran mis padres y al mismo tiempo no lo eran. Mi abuela era mi abuela, pero no era mi abuela. Mi tía, ¿era mi tía o no era mi tía? Por ejemplo,
¿los amigos de la familia en qué categoría entraban? No quise festejar mi cumpleaños de 10. Me negué terminantemente. Ellos se pusieron muy tristes, pero respetaron mi decisión. Tuve una época en la que no les hablaba. Les dejaba recados. Algunos llenos de malas palabras, las más horribles, las más groseras. Un día el Pelos encontró una de esas notas. ¿Qué? ¿Por qué le dejas esos recados tan feos a tus papás? Ellos son muy buenos contigo. Ya te dije que no son mis verdaderos padres. ¡Ay! ¿Tu mamá te besa al dormirte? ¿Tu papá te enseñó a manejar bici? Ajá. ¿Tu mamá te cuida cuando estás enferma? ¿Tu papá te enseña las multiplicaciones muy difíciles? Sí, ¿y qué? Ellos no son mis verdaderos padres. ¡Ay! ¡Eres muy necia, niña! ¿Sabes qué? Merecerías que te hubieran tocado los padres de Benítez. Aunque yo no quería dar mi brazo a torcer, el maldito Pelos tenía razón. La sola idea de que me hubieran tocado los padres de Benítez me puso la piel de gallina. Cuando faltaba pocos días para cumplir los 11, mi mamá me preguntó qué quería de regalo. Quiero ir a la casa cuna. ¿A la casa cuna? ¿Para qué? No sé. Solo quiero ir a ver. No sé si pueda. Supongo que hay que pedir permiso. Supuse que mi mamá estaba tratando de dilatar el asunto, pero no. Hizo varias llamadas telefónicas, envió una carta y una tarde me llevó. ¿Por qué tú y papá me eligieron a mí? Estabas tan hermosa, sonriente, agarrada de los barrotes de la cuna. Nos enamoramos de ti al momento de verte. Flor. Esa noche soñé que Benítez, el hijo de los vecinos de enfrente, esos vecinos horribles que se gritaban todo el tiempo, era mi hermano. Me desperté sudando y corrí a la cocina. Allí estaba mi madre, haciendo un pastel que olía delicioso y cantando. La abracé muy, pero muy fuerte. Me encantaba su olor y tenía la piel tan suave. Después, fui a abrazar a mi papá, que como siempre, leía un libro. Feliz cumpleaños, Flor. Feliz cumpleaños. Con el tiempo, me fui dando cuenta de que no era tan malo ser adoptada. Mis padres me querían mucho, me cuidaban. Y cada vez que pasaba por la casa de Benítez y oía esos gritos, pensaba, qué suerte tuve de que me tocaran los padres que me tocaron. Con el pasar de los años, me fui acostumbrando a la idea. No fue fácil, tenía muchas preguntas. Todavía las tengo. Pero ¿quién no se hace preguntas? ¿Por qué me abandonaron? Preguntaba todo el tiempo. Mis padres nunca pudieron responderme eso, pero a cambio me dieron mucha seguridad y mucho amor. De mi mamá heredé las canciones. De mi papá el amor por los libros.
pude estudiar y tener una profesión. Soy escritora. Los juegos con el diccionario me ayudaron bastante. Siempre me gustó jugar con las palabras. Las palabras no son buenas ni malas. Lo que importa es cómo se usan. Ahora sé que las únicas malas palabras son las que se callan. Si vivir es muy bueno, quizás es mejor soñar y mucho mejor que todo. Madre, poder despertar.